Este vídeo está patrocinado por Corsair. Bienvenidos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Jurassic World Evolution 2. El juego sale la semana que viene. Sale el día 9, si no me equivoco, pero me han dado acceso anticipado para poderlo jugar, poderlo disfrutar antes y poderoslo traer antes, ¿vale? Eso sí, antes dejadme comentar, obviamente, el tema que estáis viendo. Tengo un nuevo micrófono, sí. Lo he estado comentando estos días, bueno, hace ya una semanita y pico lo he estado comentando en Twitch. Me encontré vi un micro, me crucé con un micro que me gustaba y escribí al fabricante. Y les dije, oye, ¿este micro crees que podría ser un buen punto medio entre el que tenía antes, que era tal, y este que es cual, no sé qué? Y me dijo, mira, vamos a sacar la semana que viene un nuevo micrófono, así que te lo vamos a mandar. Me lo han regalado. Te lo vamos a mandar y si quieres, pues lo pruebas y tal, ¿vale? Así que tengo nuevo micro, voy a estarlo probando un tiempo. Debo decir que me gusta mucho cómo suena. No descarto que pase a ser este mi micro habitual, pero veremos. De momento voy a estar usando este micrófono. Dicho eso, es un Earthworks, por cierto. Earthworks Ethos, ¿vale? Pues alguien quiere buscarlo, yo qué sé. Dicho eso, Jurassic World Evolution 2, gente. Jugamos al 1 hace mucho tiempo en el canal, bueno, cuando salió básicamente. Me lo pasé muy bien, juego de gestión de dinosaurios, obviamente, en plan Jurassic Park. Así que ha salido el 2, así que vamos a darle, ¿vale? Así que. Espero que lo disfrutéis, yo creo que me lo voy a pasar bien y espero que vosotros también. Recordad, gente, ya sabéis que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes, tenéis enlace abajo. Juego, campaña. Sumérgete en una historia original y trepidante de Jurassic World que sucede tras los devastadores eventos de Jurassic World, el reino caído. ¿A eso jugamos? Sí, espera, sí, ¿no? Lidera al DFW, Servicio de Pesca y Vida Silvestre, para controlar, conservar y contener a los dinosaurios salvajes que campan a sus anchas por todo Estados Unidos. Vale. Desafío. Creación y teoría del caos. Todo a tope. A ver qué pasa. Efectos ambientales a tope también. ¿Y esto qué es? Ultra. Todo a tope. Lo quiero todo a tope. Que tengo una 3080 Ti. Y si hay que bajar, se baja. O sea, activa el DLSS. Ah, espérate. No, un momento. Que quería mirar si había modo streamer o algo así. Sí, se puede. Silenciar la música licenciada. Que luego me salta el copy en YouTube y no me hace gracia, ¿sabes? Perfecto. No oiremos la típica música de Jurassic World, pero es que tengo varios vídeos del juego original desmonetizados en YouTube, ¿sabes? Y Taram tiene que comer pienso. Jurassic World. Jurassic World. El lugar donde empieza esta historia. ¡Hostias! Un avance científico en el que no se tienen en cuenta las consecuencias. La naturaleza cumplió su papel y desató el caos. Creíamos tener el control, pero no era más que un espejismo. Y el caos fue mucho peor. Y por un instante, recordamos el valor de la vida. El tiempo nos emborrona la memoria y nos hace olvidar cómo es perder el control. Pero la ambición nunca desaparece. El tiempo se detuvo para los dinosaurios que quedaron atrás. Han pasado de milagro de la ciencia a activo sobreexplotado. Mucho spoiler de la peli, ¿eh? De las pelis. Reflexionemos sobre la naturaleza de la naturaleza. Un ciclo eterno con una Dios. Sobrevivir. Dios. Y eso significa que los dinosaurios y la humanidad deben descubrir cómo resolver sus diferencias. Para muchos, que vaya bien, tío. El desierto es un lugar inhóspito, habitado solo por las formas de vida más extremas. Pero hace cientos de millones de años existían criaturas que prosperaban en esta tierra. Esto ya es motor gráfico, ¿eh? 115 FPS, todo a topísimo. Teniendo en cuenta la historia geológica, no es descabellado imaginarse a los dinosaurios caminando entre plantas rodadoras. La situación es insostenible para los que mandan, o los que creen que mandan. Los dinosaurios están descontrolados y el problema recae sobre nosotros. Problema u oportunidad, según se mire. Aquí es donde entras tú.
Han hecho oídos sordos a todas mis advertencias, pero a lo mejor contigo hacen una excepción. Estoy dispuesto a abrazar la incertidumbre. Buah, se ve de cojones, ¿eh? Dios. Bueno, creo que no nos han presentado. Dios, se ve que flipas. Soy Cabot Finch, director adjunto del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Suena a cargo importante, ¿no? Pues porque lo es, obviamente. Pero ahora dejemos esas chorradas de los títulos y las medallitas a un lado. Voy a ponértelo fácil. Trabajas para mí, ¿ves? Ya está. Colaborarás con los expertos Claire Dering y Owen Grady. Y sí, tenemos experiencia de primera mano con los dinosaurios. Antes era jefa de operaciones en Jurassic World. Owen y yo ayudamos a construir el parque. Por desgracia, también asistimos a su destrucción. Este es Owen. Trabaja con los velociraptores. Oficialmente soy el experto en conducta animal, pero en la práctica me dedico a adiestrar dinosaurios. ¡Hombre, Peter Quill! Trabajaba con ellos el tema de la confianza cuando ocurrió todo. Vale, tenemos que ponernos en marcha ya. Empieza con una instalación de respuesta. Envía un todoterreno del equipo de guardas. Y un helicóptero de captura. Vale, operaciones... Operaciones. Instalación de respuesta. Los equipos y guardas controlan el bienestar de los dinosaurios y realizan preparaciones en el parque. Vale, estos son como... Vale. Vale, ah, sí, está aquí el camino, vale. Ah, vale, sí, digo, esto no encaja perfecto, pero sí, sí, sí. Bueno. ¡Dios! Vibra todo al constructor. Vale, ahora electricidad. Así que concentrémonos. El siguiente paso es construir un generador auxiliar para alimentar la instalación de respuesta. Y debemos asegurarnos de que el edificio esté conectado a la red de caminos. No servirá de nada si no está operativo. Ah, vale. Me encanta. Digo, ¿qué hace? No sé de lo que hacía el shift. Para poder rotar, pero claro, si ahora rotase así, lo dejase así... Bueno, os morís del toque. Algunos os morís. Entonces, si lo pongo en este modo, se alinea perfectamente para que no lloréis. Clic. Hasta... ¡Joder! Hasta ahí. Vale, ¿y esta no le hace falta? Claire, puede que haya problemas para rastrear a este dinosaurio desde tierra. Y más todavía si tenemos suerte y lo encontramos. Lo suyo sería coger un helicóptero del equipo de captura. Puedes utilizarlo desde el aire. ¿Ves? Me gusta como pienso. Ya veo. Encuentra y seda al Baryonyx salvaje cercano. Encuentra a los dinosaurios prioritarios en la zona con la brújula de la parte superior de la pantalla. Arriba lo ponía donde estaba, sí. Acércate al dinosaurio y usa la R para cambiar el modo de disparo. Vale, esto era como antes. Pone tal para disparar. Vale, ok. Está por aquí. Dios, tío. Ah, mira, ahí está. Que luce súper bien, ¿eh? Mira, está de chill, tío, en el... ¿Dónde está? Está de chill. Durmiendo. Míralo. Se vaya caída, macho. No le ha dado. Tampoco. ¡No te muevas! Contacto. Toma, en la cola. No, no corras. Quédate quieto. Te quiero dormir, es por tu bien. Qué guapo. ¿Le da? Le da. No le ha dado. Su puta madre. Igual podría acercarme más. Pero mola el reto. Vaya, me están llamando otra vez, tío. Se ha sedado, vale, perfecto. Claire, Owen al habla. Entendido. Lo tenemos, capturado con éxito. Sabía que lo harías. Sin dudarlo. ¿Ah, sí? Bueno, igual. Mejor que de costumbre. Me vale. ¿Y ahora, a dónde llevamos a este dinosaurio? Ya tenemos el cercado. El resto es cosa tuya. ¿No es así siempre? Espera, mejor no contestes. Retrocede para probar herramientas o menús nuevos. Botón derecho. Se queda el helicóptero ahí, vale. Transporte, ah, mira, se va. Claro, le das a transporte. A ver. Transporte y demoler. También había uno para cuando se morían los dinos, me acuerdo. Vale, era... Ah, coño. Llevar a...
Llevar a este, entiendo, ¿no? Vale. Esto lo han puesto un poco mal, este camino, ¿no? No hay más separación aquí que aquí. No, espérate, what? Ah, no. Efecto óptico, ¿eh? ¿Le daba pausa o qué pasa? Ah, sí, mierda. Vale, y en teoría ahora deberíamos... Ah, mira, ahí va. Controles de tiempo. Pausa el tiempo con la barra espaciadora para evaluar la situación en momentos importantes o planificar tus instalaciones. Acelerar el tiempo con 3. Ah, mira, con los números, perfecto. Vale. Modera el uso del tiempo acelerado para asegurarte de que los problemas de tus instalaciones no se te vayan de las manos. Claro, es que si aceleras el tiempo y tal. ¿Dónde está el dino? Ah, se está volviendo el otro. Deberían recoger a... Ah, mira, ahí está. A John Hammond le preocupaba lo que sucedería si los dinosaurios viviesen en libertad. Esto supone todo un desafío. Y quizá una nueva oportunidad. Lo van a ahorcar, ¿no deberían cogerle por entre las piernas? Tiempo acelerado. ¡Hala! Le doy al espacio para subir, por eso hago pausa a veces sin querer, ¿vale? Son de piel dura. Bueno, ya. Oh, bueno, este es carnívoro. Voy a decir que mono el Baryonyx, pero esto creo que se come a los humanos fácil. O sea que... Transporte de activo completado. ¡Qué mono! Que nos vemos que está encerrado de forma segura. A este dinosaurio lo he reconocido al instante. Es difícil olvidarlo cuando has estado atrapado con uno. No pudimos salvar a aquel Baryonyx, pero esta vez será diferente. Se van a dar del tirón el notas. ¿Puedo usar estadísticas? ¿Esto lo puedo mover? Ahí fuera hay pocas cosas que el dinosaurio pueda comer. Necesitamos un alimentador dentro del perímetro del cercado. Lo mejor será que no pasen hambre. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué no hay datos? Vale. Comodidad, salud. Salud. Vale, vamos a ponerle... a ver qué tipos de plantas hay. Tenemos... Asumo que le falta mucha jungla a esto, ¿no? Tenemos bosque, hoja y fibra. Tenemos aquí plantas trepadoras. Vale, pondremos mucho de esto. Aunque cuesta... Bueno, cuesta pasta, ¿eh? O sea, ahí te puedes pasar y te equivocas. Cobertura fibrosa. Oh. ¡Ah, me he cargado un árbol! ¿Esto qué es? Vale. Me estoy fundiendo la pasta. Bueno, a ver. Bueno. Poca broma, ¿eh? ¿Esto qué es? Para eliminar árboles y para poner árboles. Podría hacer más pequeña. Ah, sí, ya está. Pero son árboles. Bueno. Aquí una zona en plan. No, está guay. Una zona aquí así. Ahí no me deja. Y por aquí también. Más cerca del agua estos. Está guay, está, me gusta cómo ha quedado. Vale, ah, coño, que tenemos también fruta. Y frutos secos. Coloca un alimentador de piscívoros. Asegúrate de que el Baryonyx pueda acceder a él. Vale, ¿esto dónde está? Comida. Alimentador de piscívoros. Solo tengo uno desbloqueado. Vale, lo pondremos... ¿Se puede también rotar? Sí. Este no tiene para rotar modo... Vale, pondremos uno aquí, ¿no? Por ahí, parece bien. Y esto se está lleno de peces. Madre mía, pobres dinos, tío. O sea, que son ahí super cazadores y tienen que venir a comer aquí en un cubo del agua, ¿sabes? Realiza una comprobación del estado del Baryonyx. Recibido. Necesitamos una evaluación completa del estado de salud del dinosaurio. Esto era la hostia. Un vehículo del equipo de guardas. Owen te ayudará a determinar su condición física. Así podremos planificar el siguiente paso. ¿Por qué siempre tenemos que planificarlo todo? Yo soy de los que se crecen cuando toca improvisar. Vale, pues si esto no funciona, lo intentaremos a tu manera. Este juego, tío, estos juegos... Bueno, uno me lo pasé, que flipas. Yo creo que este va a ser igual, ¿eh? Es que me calma solo... Luego te estresas, es verdad, pero... Los equipos de guardas proporcionan la información más actualizada sobre el bienestar de los dinosaurios a través de una comprobación de estado. Construye... Amigo... Construye puestos de guardas dentro de los cercados para que puedan cubrir todas las especies.
Ah, pero esto no es para poderlo tener actualizado constantemente. Puedes asegurar los equipos de guardas a patrullar por los puestos de guardas y realizar una comprobación de estado. Ah, hostias, tú. Claro, antes estos datos los tenía siempre. Ahora... Vale. A ver las hierbas. Las atraviesas. Bueno, no todo podía ser perfecto. ¿Dónde está el dino? Ah, mira, va a comer. A ver cómo come. Se vino a hacer fotos, ¿verdad? Hostias, ¿tú dónde está la...? ¿Dónde está para hacer fotos? Prismáticos, bengala, modo de disparo, cambiar cámara. ¿Cómo era para hacer fotos? No me acuerdo. Modo de disparo, sí, pero no quiero disparar. ¿No puedo hacer fotos? Comprobación del estado. Hostia, ataca. Calma. Islas. Hay que intentar hacer todo lo posible para que los dinosaurios se sientan cómodos en el entorno que tenemos aquí, en Arizona. ¿Sombrillas y bebidas junto a la piscina? Yo lo veo. ¿Lo estás preguntando en serio? ¿O es broma? Vale, Claire. ¿Y si añadimos un terreno más apropiado a sus recintos? ¿Así mejor? El de atrás no tiene un miedo que flipas, que le puede arrancar la cabeza súper fácil, ¿eh? ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado ahí? Que te puede atacar y te jode el coche ahora, ¿qué dices? Me cago en la hostia, ¿será cabrón? Mira, 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 mira. ¡Oh, fotón! 32.000 pavos. Enviar. Ya me voy, ya me voy. Joder. Míralo. Qué mono. Está guapo, ¿eh? Imagínate estar por el campo. Imagínate que estar por el campo y vas así, ¿vale? Vas avanzando hacia él desde este punto de vista, así. Y dices, ¿qué es eso? ¿Es una piedra? ¿Qué cojones es? Y de repente se levanta. ¿Eh? Vale, tengo que ponerle más roca, ¿no? A ver. Agua, roca. Hostia, ves, qué guapo esto. 1000 pavos esta roca, qué barata. Joder, es un pedrolo de la hostia. Ahí no puedo, ¿por qué? ¡Hostios! Vale. La comodidad, ¿cómo la sabemos? Ah, vale, de momento la tenemos ahí. Pero no ha cambiado. ¿O este es el último dato que tenemos? Dios. Este pedrolo es la hostia. Vale. Me gustaría poder poner más en medio, la verdad. Que tuviese ahí más hueco para poner cosas. Ah, sí que le sube, sí. Perfecto. Mira, ya está. 98. Conseguido. Tenemos que monitorizar de cerca a estos dinosaurios. Hay que instalar un puesto de guardas dentro del cercado. Hostias. Parece una locura, pero funcionará. Vale, tiene un montón de alcance. Me gusta. ¿Puedo ponerlo en medio del agua? Me sirve. Pero tiene usted una puerta, ¿no? Vale, vale. Espérate. Qué putada, tío. Bueno, pondremos ahí. Hay una esquinita que no la pilla, pero bueno. ¡No! Mierda. Mierda. Mover edificio. ¿Ah, lo puedo mover? Vale, 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 perfecto. Mierda, es que ahí no queda muy bien, tío. Lo ponemos al lado de la... Lo ponemos aquí, va, aquí. Que pilla casi todo también. Vale, y esto hay que hacerlo agua ahora, ¿eh? Agua. Añadir. Ay, ay, ay. Vale, vale, vale. Perdón. Es que quedaba un poco mal. Asigna un equipo de guardas para que patrulle el puesto de guardas. Vale, sería hacer clic, supongo, ¿no? No se ha asignado un equipo de guardas. No se ha asignado un equipo de guardas. Ver patrullas de guardas. No. ¿Cómo se lo asigno? Se asigna un equipo de guardas de la instalación. ¿Estos? Control directo. Añadir tarea.
¿Y selecciono esto o qué? Sí. Vale. Lo que no sé... Ah, puede tener 5 tareas, vale. Informes de dinosaurios sueltos cerca de las instalaciones. Por muy precisos que sean los informes, no bastan para evaluar completamente la situación actual. Dinosaurios cabreados sueltos. ¿Qué me he perdido? No están cabreados, solo actúan por instinto. Cuanto más amenazado se sienta el dinosaurio, más hostil será su respuesta. Más aún si cree que su vida corre peligro. Lo corre, y las nuestras también. Eso, solo lo sabemos nosotros. Bueno, de momento. Empezaremos por sedar a uno de los dinosaurios desde el helicóptero. Y luego haremos que un equipo de transporte lo traiga a las instalaciones. Bien, hazlo. Vale, encuéntrese al Triceratops y salvaje cercano. Pero claro, ¿dónde lo ponemos? Habrá que ponerlo aquí, se lo va a comer, ¿eh? Vehículo en peligro. Tío, son muy agresivos los putos dinos, ¿qué cojones? No, tío, al otro lado, mamón. Ah, vale, este solo puede asomar por un lado el tío. ¿Duermo a los tres? A este le va a hacer falta. Vale, la pregunta es: ¿se va a dormir? Si se duerme en el agua, no creo que se ahogue, ¿no? ¿No le ha dado? Ahí está. A dormir. Así hay que ser a los tres, sí. No, el otro porque corre, si no te he dado. ¡Toh! Te he dado en la cola. ¡Oh, esquiva! ¡Vaya Serpentactics! ¿A ese no le he dado? ¿Ese qué le pasa? ¿Está bug? Ahora. Vale. Construye un cercado nuevo y transporta al Triceratops allí. Ok, vamos a ponerlo hasta... aquí. Ahora vendremos desde aquí. Pues vaya mierda. Buah. Creo que los del TOC vais a vais a sufrir, ¿eh? A ver. Modo de demoler. Vale. Ahí, ya está. Arreglado, ya no sufrís, no os preocupéis. Ya no sufrís. Vale, transporta al Triceratops allí. Aísla al Triceratops del resto de dinosaurios. Ay, no le he puesto puerta, espérate. No he puesto puerta. Tiene puerta ya. Que por cierto, esto no está... Vale. ¿Por qué no se ha hecho? Ah, se va haciendo por partes. Vale, ¿esto se hacía automáticamente antes o no? También se hacía así. Vamos a coger el helicóptero de transporte. Vamos a coger a estos. Aquí dentro. Transporte completado. Se ponen, se hacen como medio rampas, medio random las rocas a veces. Vale. Sí, era, ¿ves? Está bien. Vale. Se va directo al agua este. Supongo que ahora me dirá que le ponga cosas. En general diría que nuestras operaciones van mejorando. Confío en que aún estemos a tiempo de controlar la situación. Pero también me preocupa el tema de la biodiversidad. De momento, vamos a centrarnos en poner a los dinosaurios a salvo y en construir más galerías mirador para que los del DFW puedan monitorizar a los animales. Terreno. Los dinosaurios de la misma especie forman un territorio a su alrededor conforme se desplazan. Vale.
Los dinosaurios solo consideran el área de, en el interior de su territorio al determinar su nivel de comodidad. Vale. El área en el interior de su territorio. Vale, o sea, solo en la zona esa. O sea, puede ser una zona sea ideal para ellos y otra sea una mierda realmente. El territorio que no se visita con frecuencia se reduce a lo largo del tiempo para cuadrar con los cambios más recientes en el entorno de los dinosaurios. El territorio que no se visita con frecuencia se reduce a lo largo del tiempo. No entiendo muy bien lo que quiere decir esto del terreno. O sea, que se reduzca con el tiempo. A ver esto aquí. 95% de comodidad, vale. Habrá que estudiar a estos. Necesita comprobar. A ver, vosotros. Añadir tarea. Comprobar el estado. Voy a hacer los tres del tirón. Que lo vengan a mirar automáticamente. Hay que poner camino hasta aquí, ¿no? Probablemente, además. Vale. Esto no sé si me hacía falta ponerlo. Ah, sí, esto, vale. Habrá que ponerle camino. Vamos a venir por aquí, supongo. Eso, sinceramente, yo lo habría hecho más... Vale, vamos a ir a hacer así. Esto es, habría estado bien esto, probablemente hacerlo más plano, pero bueno. Vale. Oh, niquelado. Creo que niquelado. Vale, ¿están viendo el estado? Sí. Comodidad 66. Falta fibra a ras de suelo. Falta fibra. Farta. Vamos a coger el control. Voy a hacer una foto. Fotón. 14.000 solo. Vale. A ver. Fibra a ras de suelo. Pero no hace falta mucho más a esto. Solo fibra. Falta fibra. A ver. Fibra a ras de suelo. Plantas trepadoras, cobertura fibrosa. Vamos a ponerlo aquí en plan radio gigante. Ay, ay, ay. Mira tú qué bien, ¿eh? Falta espacio abierto. ¿Espacio abierto? ¿Cómo espacio abierto? Sí, hombre. ¿Espacio abierto? ¿Qué coño es espacio abierto? Ah, espacio abierto es sin nada. Posiblemente. ¿Se referirá a eso? Coño, ¿pero por qué les mola tener espacio abierto así sin nada? ¡Qué asco! Voy a dejar aquí un poco la zona cercana al lago. A ver. Contento. Comodidad 100%. ¡Hala, ya está! Mira, está aquí de chill. ¡Míralo! O sea, se ve muy bien, ¿eh? Luce muy, muy bien el juego, la verdad. Operaciones. Hemos varios animales y nuestra prioridad es capturar a todos los que podamos. Podemos coordinar la operación desde un centro de expediciones. Construye uno y nos pondremos manos a la obra. Vale, pero esto no era para... Esto no era... Para ir a buscar nuevos dinos, en plan... Nuevos dinos, literal. ¡Ojo! ¿Cuánta gente, no? Parece que están de visita. A ver, camino. Vale. Puedo rastrear a los dinosaurios, pero cualquier ayuda es bienvenida. Claire me ha dicho que hay que reclutar a más candidatos. Científicos. Con suerte, encuentras uno tan duro como yo. Los científicos son una parte fundamental del personal y realizan tareas especializadas. Navega por la página de reclutamiento para ver qué científicos están disponibles para contratar. Hostia, tienen stats además. Hostia, esto es nuevo, ¿eh? Los científicos tienen tres tipos de habilidades: logística, genética y bienestar. Cada tarea tiene un conjunto de requisitos de habilidades que los científicos asignados deben cumplir. Vale. Sobrescribir un requisito de habilidad disminuirá el tiempo y el coste de la tarea. Vale, es en plan... Ok. A ver. Ver mapa de expediciones. Mejoras. Cerrar, mover edificio. Mola que puedas mover el edificio, tío.
Ver mapa de... ¿Qué tengo que hacer primero? Contrato a un nuevo científico en el centro de control. El centro de control que es... Este, ¿no? Sí. Ver científicos. Contratar un científico nuevo. Reclutamiento. Vale. 3 de 7. 1 de 3, 2 de 3. No lo veis. Pero... Vale. 3 de 7, 1 de 3, 2 de 3. Generalista. Aumenta uno en todas las habilidades. Hostia. Y también tienen un precio cada uno, ¿eh? Un cuarto de millón. ¿Pero esto cuánto vale? ¿Esto es que es al año? Joder. Un cuarto de millón al año este, ¿sabes? Tiene cara de tener 25 años. Recién salió de la uni. A cobrar un cuarto de millón al año. Flipas. Logística 5, 0 y 1. Hostia, este no lo sé yo, ¿eh? Aumenta en 5 todo el potencial de logística y en 3 en todas las habilidades de logística. Este me gusta, ¿eh? Lo veo muy equilibrado, la verdad. A Terry Childs. 2, 0, 1. Bueno, es que este es mucho mejor. Reduce un 30% del coste de las investigaciones. Ojo, ¿eh? Y es bastante más barata. ¿Cuál os convence más? Entiendo que ponga 2 de 6. Quiere decir que puede subir hasta 6. Y este puede subir hasta 10. Claro, hay que mirar el potencial al cual pueden llegar, ¿no? 10, 4, 4. Tiene un potencial de habilidades. Sí, señor, el que más pueden, el que pueden alcanzar. Investiga una mejora en la formación científica para obtener acceso a los puntos de formación para tus científicos. Gasta cada punto de formación en científicos. Vale, 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 efectivamente. Vale. Vale, hay que mirarlo bien, ¿eh? Ok, pues igual el del medio entonces, ¿eh? El de la izquierda, mirad. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? Yo, el del medio igual me convence más por lo que os digo del posible potencial. Vamos a pillar es que bueno, logística un 10 hace falta realmente. Voy a pillar el del medio, me gusta. Zengsheng. O sea, esto es la prima de fichaje y luego pagas eso al minuto. Vaya locura, tú. Especialista en logística. Podría también pillar la otra. Ni que lo digas. Es nuestra primera oportunidad de captura viva. No nos lo perdamos. Vamos a asignarle la tarea al científico que acabas de contratar, ¿vale? Vale. Owen, ¿estás ahí? Creo que sigue silenciado. Ah, perdona. Buena idea. No tenemos nada que perder, ¿no? Excepto al nuevo recluta. Uy, esto va a 20 FPS, ¿eh? Aunque ponga 120. Si lo habéis visto, no sé si lo veíais, pero tenía la cámara delante, creo. Esta es la tarea de la captura del dino. Y si os fijáis, tiene un requisito de 2 de logística y vamos sobradísimos. Pues tenemos 7, se suma el de los 2. Ah, no, bueno. Ah, vale, es decir, entiendo que podría mandar a más de uno. Sí. Para que llegues al mínimo de... Ah, amigo, ok. Exceso de habilidad, 3 puntos. Duración, menos 27%. Y si mando a los dos, es menos 41. Vale, vale, vale. Hostia, ya ves, ¿no? Comenzar. Y vale lo mismo mandar a uno que a dos, lo cual... A ver, tampoco es que sea mucho más. Sinceramente. Voy a mandar solo a uno. Para ver si me da algún tipo de puntos. Porque entiendo que me lo dará solo para uno. Si entonces así, vamos a comprobarlo. Comenzar tarea. Deberíamos preparar los cercados de los dinosaurios antes de que vuelvan los equipos de captura remota. Okay. Una fiesta de bienvenida. Vale, ¿cómo voy a hacer esto para que quede igual, tío? Es que no hay cuadrícula aquí, como para hacer esto. Vale, es más o menos aquí, ¿no? El tema está... Pondré esto así en plan recto. Obstruido. Gente, no voy a poder hacerlo 100% recto, ¿vale? Perdónenme. No hay electricidad. Habrá que poner otra... Ahí otra. Vale, pondremos la puerta aquí. Es que me parece mejor la puerta aquí, probablemente, ¿no? Aísla al Stegosaurus del resto de dinosaurios. Espera que la entrega de los ejemplares capturados del Stegosaurus. Hostia, pero no tenemos recinto todavía. ¿Dónde lo van a entregar? Captura viva. Captura de 4 de 4. Especies de Stegosaurus. Se han capturado 4. Se han evitado 0.
Fecha de captura. Fecha 0,43 segundos. Vale. Me quedan solo 2 millones. Dame 2 minutos. Ah, es verdad. Podrías ir ampliando el tiempo, ya ves. Se queda el helicóptero ahí dando vueltas. A ver. ¿Esto por qué no me lo pones bien? Ah, hay que ponerlo en plan en el recinto, vale. Vale. Electricidad. Vale, esto entiendo. Pero espera un segundo. O sea, lo que no entiendo es. Tienes que darle electricidad solo a una zona, ¿no? ¿No hay postes de electricidad? Ahora que lo pienso, ¿no? Ahí no. Igual se pensaba el juego que iba a ponerlos todos pegados. Vale, la pondré aquí, yo qué sé. Entiendo que así bastará. ¿Qué más? Habría que poner ahora. Vale, podemos transportaros ahora ya sí. Transportando activo. Transporte de activo en curso. Vale, y ahora veremos cómo le hacemos el esto. Joder, qué escandalosos, macho. Baila para mí. Oye, ¿quién vigila a quién? Me da que no te sigo, Owen. A ver, los dinosaurios no nos quitan el ojo de encima. Deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Claro. Cuando los dinosaurios estén instalados en los cercados, habrá que construir unas galerías mirador. Lo que yo decía, pero te has adelantado. Vale. Sean visibles de una galería mirador de investigación. Esas galerías antes eran para la gente, ¿no? Si no recuerdo mal. Tenías que formar ahí una economía de la hostia. Hostia, esto pilla mucho. Lo voy a poner aquí igualmente por el tema del camino. O sea, así más fácil para llegar al camino, ¿sabes? Hala. Falta fruta a ras de suelo. Vale. A ver, vamos a ponerles fruta a ras de suelo. Timski, fruta, clamites. Fruta y frutos secos. Ginkgo. Ok, vamos a ver. Dios, what the fuck. Vale. Un poco de agua también en la zona central. Vale. ¿Ahora qué? Falta fibra a ras de suelo. Fibra, 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 fibra. Cobertura fibrosa. ¿Ya? Contento, 94% de comodidad. Me sirve. Hostia, es cómodo así, que te digan lo que le falta. Me gusta, ¿eh? Los generadores eléctricos consumen combustible a lo largo del tiempo, según la cantidad de electricidad que estén proporcionando. Los equipos de guardas, los equipos de captura y los UVM consumen combustible y comida mientras completan sus tareas. Vale. Estos recursos se almacenan en sus respectivos edificios. Ok. Reabastece la comida y el combustible desde el panel de formación de los edificios cuando sea necesario. Hostia, esto. Fruta a ras de suelo, fruta en alto, hojas altas, frutos secos en alto, frutos secos a ras de suelo. No, también dan frutos secos a ras de suelo, pero no fruta. Vale, vamos a ver aquí un poquito por aquí. Ahora ya, ahora sí que está bien. Vale, ahora sí. A ver, combustible 0 de 300. Reabastecer. ¿Lo estáis viendo o no lo veis? ¿Veis? 0 de 300. Reabastecer. Lo que no sé. Ah, sí. Iba a decir, va a costar una pasta que flipas, ¿no? Hostia, medio millón en combustible. ¿Pero cuánto dura? Generadores auxiliares. Los generadores auxiliares proporcionan electricidad a su alrededor de forma inmediata cuando hace falta. Vale, solo para emergencias. Cubre instalaciones importantes con generadores auxiliares. Y manténlos siempre listos por si se cae la electricidad. Vale, o sea, es en plan. ¿Pero dónde está esto? ¿Aquí? ¿Lo tengo aquí? No lo tengo, supongo que se refiere a poner otro. Sí. O sea, pero gastan a toda hostia electricidad, ¿no? ¡Ya ves! Owen. Oh, bueno, he ganado mucha pasta. Tenemos un problema. ¿Cuál? Hago lo que puedo, claro. Pero soy así, no puedo evitarlo. Tú no. Ah, ya, los dinosaurios. Dime algo que no sepa.
Vale, pues, por ejemplo, que se acerca una tormenta de arena descomunal que podría borrar del mapa las instalaciones. Sin energía, no podemos garantizar la seguridad de los dinosaurios. Vale. Escúchame, Claire. Algo se nos ocurrirá. ¿Alguna vez te he decepcionado? Creo que... no. Y eso no va a cambiar ahora. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Hemos sobrevivido a cosas peores que un poquito de arena. Dios. Tormenta de arena en curso, sí, pero... una cerca de baja seguridad no es rival para un dinosaurio inquieto y agresivo por mucho tiempo. Vale, ¿y qué hago? No puedo hacer nada, no tengo que hacer nada. Aguantar la tormenta, aguantar el chaparrón, literal. Claro, lo que no entiendo... es el tema del generador auxiliar. Es decir, si pongo aquí... voy a ponerlo por los jajas, ¿vale? Solo para ver si me da algún tipo de... ah, no me deja, what? Cerca rota, está. Se veía venir. La situación actual. Y me encantaría ayudaros, claro. Pero ¡hostia, ha salido! Preocupado. Encima sale este, ¿sabes? ¿Quién va a proteger a los dinosaurios? Y a nuestro personal. Claro, claro. Eso no hacía falta ni decirlo. Creo que sí hacía falta. A que se come a alguien. Sería una tragedia volver a perder a estos animales. Y cuando digo tragedia, me refiero a las pérdidas económicas incalculables. Grandes, lo han dormido toda hostia, tú. No para los directivos del DFW. ¿Directivos como tú? Pues sí, concretamente yo. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero, acorralar a los dinosaurios rezagados y meterlos dentro de sus cercados. Luego habrá que hacer algo con la puntuación de seguridad. ¿Estamos? Sí. Es un buen plan. Puedo apoyarlo y llevarme después el mérito. Vale, lo que haré será dejarlo dormido hasta que pase la tormenta. Dinosaurios peligrosos. Abre los refugios de emergencia durante las tormentas peligrosas y las fugas de dinosaurios para evitar que la puntuación de seguridad se vea afectada. Pero no tengo ninguno construido, ¿no? Tranquiliza a cada dinosaurio agresivo con rapidez con el modo de disparo o usa seguir. Transporta de vuelta. Vale, perfecto. Los dinosaurios agresivos pueden destruir secciones del cercado y abrir agujeros. Selecciona una instalación, respuesta con R, vale. O sea, esto es lo que hemos hecho, perfecto. Esto no sabíamos del otro. El refugio no lo hemos hecho y lo, no sé dónde está, no lo tengo en ningún sitio. Ya está, perfecto. Transporte, este... este iba aquí, ¿no? Sí. Vale. Estos han estado súper de chill. Se han portado bien, tío. Los triceratops y los estegosaurus han portado bien. Es que sin más puestos de control no puedo poner centros de... a mí cómo come. Mierda. Misión completada, Arizona. Arizona era segura. Los dinosaurios estaban a salvo. Finch y el DFW tenían lo que necesitaban para que los burócratas nos dejasen en paz. De momento. Pero el futuro es completamente impredecible. Y hasta aquí, amigos. Próximo día seguiremos. Próximo día más. Un buen like por Jurassic World Evolution 2. La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Nos vamos a pasar bien. Y nada, gente, por ahora hasta aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Hola, amigos.